Personal de la Dirección de Servicios Públicos están dándole mantenimiento de pintura al edificio del Palacio Municipal, que ya le urge que reparen el techo, que en algunos tramos está cayendo, al igual que se requiere el cambio de las lámparas, que son muy antiguas y están todas oxidadas. Recordemos que por el plan de austeridad que se ha implementado desde el gobierno del estado, el presidente municipal Aurelio Joaquín González cambió la sede de su segundo informe de gobierno y prefirió que se haga en la sala de cabildo para que luego dé un mensaje a la población en el Salón Xel-Há del Palacio Municipal para no generar gastos innecesarios ante la difícil situación que está pasando actualmente el gobierno de Aurelio Joaquín González. Además, que por las festividades del mes de septiembre, el edificio debe de encontrarse con una buena imagen. Promoción Jorge Q, Imágenes, Willene Wam.